Abrazo grande para ustedes. Como siempre, un gusto y un placer acompañarlos. Estamos listos para llevarles a ustedes las plenas del deporte a través de las señales de Tu Cancha C y Tu Cancha TV, nuestro noticiero semanal en donde recogemos lo mejor de la Serie A, de la Serie B, de la segunda categoría, sobre todo del fútbol de Pichincha, además del deporte nacional internacional. Hacemos un poquito de historia y hablamos también de la figura más destacada de la semana en el deporte nacional e internacional. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes. Ahí estamos como las plenas del deporte para que ustedes puedan tener toda la información y a diario también en las redes sociales de tu cancha en donde pueden ustedes obtener información nacional e internacional. Vamos a iniciar nuestro trabajo del día de hoy y lo hacemos como siempre repasando lo mejor de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Está paralizado el torneo, sin embargo los equipos contratan jugadores, hay algunos que hacen partidos amistosos y vamos a repasar esto en nuestro siguiente segmento. Los equipos de la Serie A del fútbol ecuatoriano siguen reforzándose y sin duda uno de los refuerzos más importantes que llegó para este segundo semestre del año es José Paolo Guerrero, el delantero peruano eh, que es el máximo goleador de su selección en la historia con 39 anotaciones, mundialista en Rusia 2018 que ha jugado en grandes equipos tanto de Europa como de América, llega para defender a Liga Deportiva Universitaria. Ahí está la presentación realizada en el estadio Rodrigo Paz Delgado con presencia de algunos hinchas de Liga, la nueva camiseta del conjunto universitario también se presentó con motivo de la llegada de Paolo Guerrero, ahí la vemos, un bonito diseño con el estadio de Liga de fondo y el barrio de Ponciano también, ¿no? Es como más o menos cuando se ve estas ubicaciones aéreas, esta tecnología que tenemos ahora en los teléfonos, en los dispositivos, nos entrega el estadio y el barrio aledaño. Así está esa camiseta que la lució eh, José Paolo Guerrero en esta presentación, presentación importante un jugador que llega a sumar a Liga, su experiencia ya hizo sus primeras prácticas también, así que lo vemos ahí. Al peruano José Paolo Guerrero que vestirá la número 9 en el equipo Albo para la temporada 2023, desde un contrato hasta fin de temporada con posibilidad de ser renovado un año más. Y también Liga Deportiva Universitaria busca el concurso del delantero venezolano Jan Hurtado, jugador de selección, estuvo en Juveniles en Venezuela, jugador de la selección mayor también. Y en su último tiempo con la camiseta de Boca Juniors de Argentina, en donde no tuvo la oportunidad de consolidarse, de jugar mucho, ¿no? Pero es un elemento que tiene su importancia, un jugador de selección, reiteramos, y en las próximas horas ya se podría oficializar la llegada de Jan Hurtado al elenco universitario. Liga se arma con todo en la parte de ofensiva en donde también han ratificado que José Elting Angulo se queda en el elenco. Así que serán tres jugadores buscando un cupo en el cuadro universitario en esa posición de comandante de área. Vamos a otra tienda y hablamos de Universidad Católica que continúa reforzándose para la segunda parte de la temporada 2023. Está oficial ya la llegada de Joffre Escobar el delantero ecuatoriano que ha militado en algunos clubes del exterior en, en nuestro país lo hizo en Deportivo Cuenca, en Gualaceo, en Fuerza Amarilla, en América e Independiente del Valle, en la Universidad San Martín y en el Sporting Cristal en Perú y en el Huachipato de Chile. Su último equipo, el Deportivo Pasto en Colombia, en donde apenas marcó dos conquistas. Llega como un aporte importante en la parte de ataque. Muy bien, ahí está entonces Jofre Escobar y la Católica también sigue haciendo noticias. Contrataron un zaguero central argentino, Fausto Grillo. Su nombre, ahí lo vemos en imágenes a este jugador nacido en Vélez Arfield de Argentina, jugador de 30 años. También ha jugado en el Gostepe de Turquía, en el Trapani de Italia, en Bolos de Grecia, en el O'Higgins de Chile, y su último club fue el Unión Deportiva Ibiza. De España. Jugado en todo lado este zaguero eh, central, Fausto Grillo, que es el nuevo refuerzo de Universidad Católica para la temporada 2023, más algunos jugadores nacionales que fueron presentados en rueda de prensa. La Católica se arma de la mano del español Igor Oca, quiere hacer una mejor campaña que la que realizó en la primera parte de la temporada. Recordemos que el campeonato se reanuda el fin de semana del 4 al 7 de agosto con los partidos Libertad de Melec en Loja, el Nacional Aucas en Quito. Católica Técnico en Quito, Liga Ante Deportivo Cuenca en Quito, Cumbayá, Guayaquil City también en Quito, Mushurruna Independiente en eh, Chaleche o en Ambato, Orense Delfín en Machali, Barcelona Gualaceo en Guayaquil. Hablemos ahora de Independiente del Valle, el equipo rayado hizo una gira por Europa en donde no tuvo buenos resultados. Los resultados fueron adversos. Cayó 1 a 3 ante el Orlando Piratas de Sudáfrica en el primer partido que jugó en Marbella. Luego de eso igualó 1 a 1 y perdió en los penales ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, partido correspondiente además al torneo amistoso conocido como el desafío de campeones UEFA con Mebol 2003. Fue una bonita fiesta con mucho público en el estadio, con gestos como esta bandera en contra del racismo. Eh, también entregaron una ofrenda floral en honor a Antonio Puerta. Ahí están los capitanes de los equipos entregando esa ofrenda floral en el sitio donde sufrió su primer infarto Antonio Puerta, aquel exjugador del equipo del Sevilla que dejó de existir en el camerino de este escenario deportivo cuando le dio una serie de infartos. ¿no? Y ahí lo homenajearon porque el trofeo que estaba en juego llevaba el nombre de este jugador. Ya en el partido, Independiente del Valle se adelantó con gol de Lautaro Díaz, siempre muy oportuno, muy vivo, este delantero argentino y luego empató el Sevilla y en los penales el equipo español se quedó con la victoria, fue más efectivo que el Independiente del Valle. Y finalmente, Independiente jugó el último amistoso ante el Getafe esto en el, la cancha, en, más bien dicho en el campo de entrenamiento de la Real Federación Española de Fútbol, cayó 1 a 2. El gol de independiente lo hizo la Rola. Kevin Rodríguez del número 9 precisamente marcó el único gol de independiente en este compromiso. Además... Eh, los rayados visitaron el Museo de las Leyendas en Madrid, ¿no? Ahí están, vemos a los dirigentes, a Santiago Morales y a Michelle Deller en el Museo de las Leyendas en Madrid, donde se coleccionan bonitos artículos deportivos, ahí están posando con este trofeo que los acredita como visitantes del Museo de Leyendas y la camiseta de Junior Sornosa de Independiente del Valle y Luce en el Museo de las leyendas. Una muy buena experiencia para la gente de Independiente del Valle, sin duda alguna. Ahí vemos el video, ¿no? ¿Tenemos el audio del video? Vamos, de vamos de entonces. ¿Por qué? Porque acá tenemos una comunidad enorme, maravillosa de ecuatorianos que vienen y se vuelven locos. De, y claro, porque no sabes cómo es esto. Cuando uno vive afuera, ya, aunque no sea Independiente del Valle, es Ecuador y es la patria. No, nada. Nada. De todo acá para siempre. Muchas ¿no? gracias No, estoy ya emocionado Bueno, sí. no, la verdad estoy en su poder. Muchas gracias ¿eh? Bien, ahí está, ¿no? Qué bueno que un equipo ecuatoriano como Independiente del Valle también esté presente aquí en este Museo de las Leyendas del Fútbol. Hablemos ahora de los tres equipos ecuatorianos que continúan en carrera en torneos internacionales. Forman parte de la Serie A de nuestro balompié, pero continúan en los torneos continentales de la CONMEBOL. Independiente del Valle jugará los eh, octavos de final de la Copa Libertadores de América. Fue eh, el cuadro de Independiente del Valle primero en su grupo, será su sexta ocasión eh, más bien dicho, es la sexta ocasión en que pasa la fase de grupos el cuadro de Independiente del Valle. Lo hizo primero con cuatro victorias, dos derrotas, doce puntos, diez goles a favor, cinco en contra, cincuenta y seis ciento de posesión, que es una de las fortalezas del equipo, y 96 remates. A puerta, su próximo rival en octavos de final será el equipo del Deportivo Pereira, pero repasamos primero los octavos de final. Argentino Juniors ante Fluminense, primer partido en Buenos Aires, el segundo en Río de Janeiro. Bolívar ante Atlético Paranaense, primero en La Paz y luego en Curitiba. River Plate ante el Internacional de Porto Alegre de Ener Valencia, primero en Buenos Aires y luego en Porto Alegre. Nacional de Uruguay ante Boca Juniors de Argentina, primero en Montevideo y luego en Buenos Aires. Deportivo Pereira de Colombia ante Independiente del Valle de Ecuador. La ida el 2 de agosto, 7 de la noche en Pereira y la vuelta el 9 de agosto a las 7 de la noche en el estadio Banco de Guayaquil en Chillo Gijón, propiedad de Independiente. Atlético Mineiro ante Palmeiras, el primer partido en Belo Horizonte y el segundo en Sao Paulo. Atlético Nacional ante Racing, primero en Medellín, luego en Buenos Aires y Flamengo ante Olimpia. Se abre la serie en Río de Janeiro y se termina. En Asunción. Son las ocho series que están dispuestas para esto. Si pasa Independiente del Valle, tendrá que medir al ganador de Atlético Mineiro y Palmeiras. Nada fácil. Esa situación y el lado que le corresponde a Independiente también está bastante complicado, pero hoy Independiente es del que les da miedo al resto. ¿no? Ya no es que Independiente le tiene miedo a Boca, Nacional, a Racing, a Palmeiras, no. El resto miran a Independiente y toman ya sus precauciones. Que le vaya bien al cuadro de Independiente del Valle. En la Copa Sudamericana, Ecuador tiene dos representantes: Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Club Sport MLG. ML clasificó, dejando de lado al Sporting Cristal de Perú, ganándole 1 a 0 en Lima y empatando sin goles en Guayaquil, con una gran actuación del arquero Pedro Ortiz que salvó los muebles, definitivamente. Ahí lo vemos a Pedro Ortiz, ¿no? Dedicando el buzo a un, a un hincha. ¿no? a una pequeña hincha, le dedica el, el buzo de ese partido. Ahí la llama, y está la chiquita, y le entrega el buzo de arquero Pedro Ortiz. Muy bien, ¿eh? muy bonito gesto del arquero de Melec que fue figura. Los octavos de final, Libertad de Paraguay ante Fortaleza de Brasil, primero en Asunción, luego en Fortaleza. Eh, Melega ante Defensa y Justicia, la ida el 1 de agosto, 7 de la noche en Guayaquil, la vuelta el 8 de agosto, el partido se jugará a las 7 de la noche, horario de Ecuador Continental, en La Plata. Corinthians ante News de, de Yorcaeb primero en Sao Paulo y luego en Rosario. Estudiantes de La Plata de Argentina ante el Goiás de Brasil, primero en La Plata y luego en Goiânia. Tenemos más. Eh, otras series que se disputarán en estos octavos de final de la Copa Sudamericana. Botafogo ante Guaraní, primero en Río de Janeiro y luego en Asunción. San Lorenzo, Sao Paulo, se abre la serie en Buenos Aires se termina en Sao Paulo. Ñublense de Chile, que finalmente fue el equipo que clasificó ante Liga Deportiva Universitaria el 3 de agosto a las 7 de la noche de Ecuador en Concepción. Y la vuelta a las 7 de la noche también en Quito, en el estadio Rodrigo Paz. Delgado. Y la última serie, el América de Minas Gerais ante el Bragantino, donde juegan eh, dos ecuatorianos, José Hurtado y Leo Realpe, primero en Belo Horizonte y luego en Sao Paulo. Así está la Copa Sudamericana ublense ante Liga, 3 de agosto en Chile y 10 de agosto en Ecuador. El equipo universitario es uno de los favoritos. En este certamen, así que vamos a ver si puede ratificar eh, los buenos resultados que obtuvo en la primera fase de este torneo, donde terminó invicto, no conoce la derrota, Liga Deportiva Universitaria, y en el último partido pudo definir de buena forma ante la Universidad César Vallejo. Muy bien, hasta ahí entonces lo mejor de la Serie A. Hemos repasado también un poquito el tema de los equipos ecuatorianos en los torneos internacionales. Presentamos ahora lo mejor de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Se jugó la vigésima primera jornada de la Serie B de nuestro balon pie. Macará sigue siendo el líder. La diferencia es de seis puntos sobre sus perseguidores, el, Man, el Imbabura Sporting Club y el Manta Fútbol Club. Vamos con los resultados que se dieron en esta jornada 21. El Imbabura, con goles de Paz y Villacres, le ganó 2 a 1 al Manta, que descontó por intermedio de Bazán. 9 de octubre goleó 4 por 0 al Independiente Juniors, goles de Córdoba, Whittle, Córdoba otra vez y, y Cox, ¿no? Ahí están los goleadores del equipo de 9 de octubre. El Vargas Torres en Esmeraldas con goles de Pérez y Rojas venció a Chacaritas, 2 a 0. Otro partido, Macaray, Búhos, ULBR. Empataron sin goles, se le complicó a Macará en condición de local en los últimos encuentros. Y finalmente, Cuniburo le ganó 2 a 0 al América con goles de Cuco y Farías. Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó con Macará líder, 40 puntos. Imbabura y Manta, 34 unidades para cada uno. Con 28 Vargas Torres de Independiente Juniors, con 27 Cuniburo. Con 24 9 de octubre, 22 puntos para Búhos, 21 para Chacaritas y para el América de Quito, que son los equipos que hoy están complicados con el tema del descenso. Máximo goleador, Facundo Callejo, el argentino de Macará, con 12. Joseph Cox, del panameño, de 9 de octubre, tiene 11. Juan Carlos Villacrés, del ecuatoriano, tiene 9, al igual que el argentino Muriel Orlando de Búhos, que también tiene 9 conquistas. Así está. La estadística de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Esta semana se juegan los partidos entre América de Quito e Imbabura. 9 de octubre Vargas Torres, también Chacaritas ante Cuniburo e Independiente Juniors frente a Macará. La jornada se cierra este jueves, 7 de la noche. Manta Fútbol Club ante Búhos. En las últimas horas la Serie B del fútbol ecuatoriano se vio, eh, con, se, se dio un suceso realmente que está poco claro, pero queremos compartir con ustedes esta nota de pesar que escribe el equipo Chacaritas, ¿no? En donde el Club Chacaritas con profunda tristeza lamenta el fallecimiento de nuestro querido arquero Ángel Daniel Ibáñez. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro equipo y en el corazón de cada jugador amigo y aficionado. Esto hace el Club Chacaritas. Ahora, ahora viene el análisis de esta situación. El Club Chacaritas... Conocía de que este muchacho, Daniel Ibáñez, estaba enfermo, tenía una dolencia que le impidió entrenar los últimos dos días. El día de ayer salieron con el jugador, porque esto se dio hace, hace pocas horas nada más, salieron con el jugador a un centro médico buscando eh, medicación que le permita ponerse mejor para que pueda estar en el partido de esta semana. Hay que esclarecer qué pasó en ese centro médico. ¿Y qué sucedió luego con el jugador? Porque se le complicó tanto la situación a Ibáñez que fallece de una embolia pulmonar. Entonces, las investigaciones tendrán que abrirse para determinar responsables en esta situación. Es una situación que eh, puede ser accidental, pero que tiene también responsables detrás. Así que hay que averiguar de qué se trató este tratamiento, esta medicina, estas alternativas que se buscó para mejorar la situación del arquero Daniel Ibáñez, eh, que lastimosamente dejó de existir en la provincia de Tunguragua eh, y él estaba en este momento pues, como arquero del club. Chacaritas, Ángel Daniel Ibáñez, el golero que, de nacionalidad argentina que dejó de existir esta mañana. Ya la embajada argentina también se ha puesto al frente de estas situaciones para saber qué es lo que pasa. Una pena, paz en la tumba de Ángel Daniel Ibáñez. Muy bien, hasta ahí la Serie B del fútbol ecuatoriano. Vamos a presentarles ahora la segunda categoría, el fútbol de pichincha. Estamos avanzados ya en el fútbol de Pichincha con las jornadas que se han jugado. Se jugó la décima cuarta fecha de los cuadrangulares de, eh, de los grupos, más bien dicho, ¿no? No sé por qué dije cuadrangulares, de los grupos, el uno con nueve equipos, el otro con diez, pero estamos ya muy cerca del final. A cuatro jornadas nada más de conocer a los equipos que representarán a Pichincha en el torneo nacional. Como siempre, le damos la bienvenida a Ecoabed. Tu pasión vale oro. No te olvides que para nosotros tu pasión vale oro. En Ecoabet te damos la bienvenida. Con el 100% de tu primera recarga, puedes ganar hasta 300 dólares recarga por medio de nuestras pasarelas de pago y agencia. Con Ecoaved siempre ganas la Casa Oficial de Pronósticos. De los ecuatorianos Ecuavet. Vamos con los resultados del grupo A. ¿Qué pasó en el grupo A este fin de semana? Lo vamos a revisar. Deportivo Quito y Meridiano igualaron 2 a 2. Javier González, del Argentino, marcó los dos goles del Quito. Alexi Medina y Ernesto Lara marcaron para Meridiano. Juventud le ganó 3 a 0 a Galácticos, Brian Loor, Jorge Díaz y Arlín de Jesús marcaron para Juventud que a media semana se había quedado sin técnico tras la salida de Carlos Calderón. Sandino le ganó 3-1 a, a Rumiñahui. Dylan Valdeón, Charton Barba y Brian Alarcón marcaron para el equipo rayado. níver Borja, el colombiano, hizo el gol para el equipo de Machachi. Dan Carnazao... Y Deportivo AB25 empataron 1 a 1. Precisamente vamos a revisar acciones de este partido que se jugó en el estadio de la Liga Deportiva Barrial en Carcelín. Solamente quiero decir algo, espero que no se ofendan, pero como se suele decir popularmente, parece cancha barrial, saben decir, cuando la cancha está en malas condiciones. Acá no se puede jugar partidos de segunda categoría. Es lamentable realmente y se expone. A los jugadores a todo tipo de lesiones. Llegará la primera conquista del compromiso. Se gesta el penal ahí. Oyola es el jugador que se mete en el área. El mismo intenta y ahí lo van tomando. Penal, dice el árbitro. Es Oyola el que va a ejecutar el penal. Y ahí está. Edinson Oyola. Minuto 13 del partido para escribir la primera del encuentro. Ponía en ventaja al Deportivo AB25 Edinson Oyola. Con esa ejecución del penal a la izquierda del arquero, voló a ese poste, pero no pudo llegar por la fortaleza del remate de Oyola. Vamos a las imágenes ahora. Del segundo tiempo del partido, ya apenas iniciado el segundo tiempo, el cuadro de Da Carnazao encuentra esta acción. Ahí está la habilidad, ¿no? Y el remate. Por parte de Diogo Borja, minuto 47 del global, dos minutos del segundo tiempo y Diogo Borja se lleva de todos. ¿no? Ahí está vea, la jugada de habilidad. Uno, dos, se va a meter en el área. Tres, nadie lo quiere tocar. Su remate de derecha, abajo, cruzado. El gol que significó el empate para el cuadro de Da Encarnazao en esta jornada. Quedó libre el equipo de Dragones de la Universidad San Francisco de Quito, empate entre Dan Carnazao y AB25 en Carcelén, vamos con la tabla de posiciones de este grupo, en donde Juventud es el líder, tiene 13 unidades eh, perdón, en 13 partidos 20 unidades AB25 punt eh, 24 puntos 26 para Juventud Sandino tiene 23, del Meridiano 22, Dan encarnazao también 22 el Deportivo Quito 21 Rumi y 6, la Universidad San Francisco 5 y Galácticos Cero puntos, luego de que han sido restadas varias unidades también por temas reglamentarios en los grupos, ¿no? Sobre todo en este grupo A, han existido muchísimas novedades. Antes de seguir, quiero invitarlos a que comiencen el año escolar con todo lo necesario. Regístrate ahora mismo. En Ecuaved y participa en el sorteo de 200 listas de útiles del regreso a clases. Nunca había sido tan emocionante. Regístrate, juega y gana con Ecoabed, la casa oficial de pronósticos de los ecuatorianos. Vamos ahora sí con los resultados del grupo B, grupo que tiene a 10 equipos y en donde cumbre alta cayó en condición. De local 1 a 7 ante Rayo, ¿no? Es peluznante derrota de local del equipo de Cumbre Alta que marcó a través de Jean-Pierre Medina de penal. Pero Luis Guerrero, tres goles de Patricio Vargas, Diego Betancourt, Anderson Espinosa y uno de Mateo Vargas significaron la goleada a favor del equipo de Juventud. Vino Tinto. Cayó como local 0 a 2 ante Petra. Ya vamos a repasar los goles de ese partido. Miguel Iturralde le ganó 1-0 a Espoli con gol de Josep Lozano. Real Puerto Quito venció 3-2 a Acadé Fútbol Club, Acadé. Ganaba este partido, ¿no? Con goles de Nérita Tadeo y José López, y luego Puerto Quito remontó con dos goles de Denilson Maldonado y uno de Luis Segura. Y el G de Tabacundo le ganó 3 a 1 al OC Fútbol Club. Cristian Álvarez, Sergio Moriano y Anthony Casilligla marcaron para el equipo del Hid. Adrián Sánchez había abierto la cuenta a favor del de OC Fútbol Club. Vamos a repasar imágenes del partido jugado en el Estadio Arena. Eh, de arena San Carlos, ¿no? En San Carlos, en el sector de Quito, en el sector norte de Quito, ahí se jugó este partido entre Vino Tinto y el cuadro de Ampetra. Partido que hasta los 64 minutos tenía igualdad en el marcador y estaba muy cerrado, pero cuando no, Duman Herrera aparece para definir la pelota en el poste y el rebote es aprovechado por el televisivo, el Jimancilla, para marcar. La primera del cotejo. La hizo bien ahí Duman Herrera, ¿no? Como siempre, aprovechando su velocidad, la potencia, la sapiencia también se mete en el área. Ahí está, pisando el área, el remate, la pelota que queda ahí el rebote, ¿no? El arquero alcanza a tocar y El Jimancilla aprovecha y manda la pelota adentro para marcar la primera del encuentro. Cuando el cotejo ya se terminaba, cuando buscaba Vino Tinto el empate, Obviamente también adelantó líneas y se quedó desguarnecido en defensa. Aparece esta acción de Frickson Borja. La juega para Mateo Tello que irrumpe solo por el costado derecho y con una definición con mucha calidad pone el 2 a 0. Al minuto 95, Ampetra se quedó con el marcador a favor, 2 a 0 y es más líder que nunca en el grupo B de esta competencia. Golazo de Mateo Tello para escribir el 2 a 0. Reclamaba a la gente de Vino Tinto, pero Ampetra se llevó la victoria desde el Estadio de San Carlos. En 14 jornadas disputadas en este Grupo B, Ampetra tiene 37 puntos, Vino Tinto 32. Miguel Iturralde es tercero con 24, Rayo tiene 21, Hit 20, Espoli 18, Real Puerto Quito 16, Cumbre Alta 15, y el drama está abajo en el descenso. OUSI tiene 8 y Acadé Fútbol Club tiene 5 unidades. Esos son los. Esas son las ubicaciones que tiene cada equipo en este grupo B. Revisemos a los goleadores. Ahí está el Pato Vargas de Rayo. Tiene 12 conquistas. Este muchacho que sigue marcando goles. Henry Espinosa de Vino Tinto, 11. Elisa Tizábal de Rayo, 9. Duman Herrera de Ampetra, 8. Y Jacob Borja de Real Puerto Quito, tiene 6 anotaciones. Ahí están los goleadores también del de certamen de la segunda categoría. Vamos con los partidos en el grupo A. AB25 jugará ante Galácticos, Deportivo Meridiano ante Sandino. Partido que se cambió de hora y de lugar. Se jugará en el complejo del Club Deportivo El Nacional el sábado a las tres y media de la tarde. Complejo del Club Deportivo Nacional en Tumbaco, tres y media de la tarde. Rumiñahui recibe a Dan Carnazano en Machachi y la Universidad San Francisco de Quito en Chillo Gijón ante Deportivo Quito. El día domingo se cambió el horario, esto de última hora, ¿no? Por eso ya estaban estas claquetas elaboradas, pero de última hora se conoció que jugarán a las 3 de la tarde en la cancha 5 del Complejo de Independiente del Valle en Chillo Gijón. Vamos con el grupo B, ahí tenemos partidos también. 9 y media de la mañana en Uyumbicho, Acadé Fútbol Club ante Hit en San Golqui, Ampetra Cumbre Alta el sábado, también en Guayabamba, Ousi Fútbol Club frente a Espoli, en Cayambe, Rayo, Mide, Real, Puerto Quito y en Quito, en el Arena San Carlos, Vino Tinto ante Miguel Iturralde. Son los partidos de la jornada 15, tanto en el grupo A como en el grupo B. Tu pasión ya es tricolor, Ecuavet. Ahora es la casa de pronósticos de los ecuatorianos. Alienta a tus equipos favoritos con las mejores cuotas y acompaña a Ecuador a llegar a la gloria. Somos Ecuador, somos Ecuaved, la casa oficial de pronósticos de los ecuatorianos. Gracias a Ecuaved también que está con nosotros en este segmento de la segunda categoría del fútbol de Pichincha. Este fin de semana, a través de las señales de tu cancha estaremos el día sábado con el partido entre Meridiano y Sandino y el día domingo Universidad San Francisco de Quito frente a Deportivo Quito, eso ponemos a consideración de ustedes. Hacemos una pausa y enseguida estamos con más en las plenas del deporte. ¿Quieres irte de vacaciones? ¿Estrenar tu auto nuevo? ¿Estudiar una maestría? ¿O vivir en tu casa propia? Cumple tu objetivo con Andalucía. Tenemos el crédito que tú necesitas. Tasa de interés desde 9.45% hasta 200 mil dólares. Solicita tu crédito en www.andalucía.fin.se o en cualquiera de nuestras oficinas. Andalucía. Toda una vida mejorando otras. Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversaria, auspiciante principal del Club Deportivo Ampetra. Contamos con carreras técnicas de inglés, modernos laboratorios, granja educativa propia, complejo deportivo y estadio, banda de guerra, bastoneras y varias actividades extracurriculares más. Anímate y forma parte de nuestra familia Ampetra. Estamos en Chillo Gallo, en la Carlos Freire y Rafael García. Y en San en la Avenida General Enríquez 425 y Coto Paxi. Inscripciones gratuitas. Y excelentes costos de pensiones y matrículas. No te quedes sin tu cupo en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari. ¿Quieres irte de baile? Saber que el pádel cada vez está avanzando en nuestro país. Les invito a todas las mujeres que nos están viendo a que vengan, se animen por el pádel. Es un deporte que lo van a disfrutar, que les va a gustar muchísimo. Seguimos en las plenas del deporte. No se olviden de suscribirse. Ustedes pueden obtener ahí información de todo lo que sucede en el deporte nacional e internacional. Estamos en las plenas del deporte, nuestro noticiero semanal en las señales de Tu Cancha C y Tu Cancha TV. Presentemos Deporte en Tu Cancha. Hoy vamos a hablar de una nueva modalidad de deporte que está en el Ecuador. Muy bien, vamos a hablar del pie cabeza. ¿Qué es del pie cabeza? Bueno, quienes siguen el deporte barrial seguramente conocen de esta modalidad que se juega en la cancha de Coaboli con la red alta igual, pero en donde no se pueden meter las manos, sino solamente el pie y la cabeza sin dejar caer el balón. Se está jugando en Quito, en el sector del Inca, el primer torneo nacional de pie cabeza y realmente es un espectáculo y ustedes no se lo pueden perder. Estamos... Eh, pues listos ya para vivir las emociones de eh, la etapa de eh, cuartos de final, ¿no? Eh, cuartos de final tenemos el día de hoy, mañana las semifinales y el viernes la gran final. Jueves y viernes 28 de julio estaremos a través de las señales de Tu Cancha, y Tu Cancha TV, con estos partidos, con el auspicio de cuavet.com estaremos también con ustedes, con las parejas que les mencionamos a continuación, Kichi y Jairo. Daniel y John, también estarán Suspiro y Garcés. Otros de los jugadores que estarán presentes, Cotonete y Pepito. Ahí está Cotonete y ahí está Pepito, vea, gran jugador de Coaboli también. Huesos y Mini Fusiles, otra de las duplas. También estarán Jase y Peluche. Ahí los vemos. Bebé y Jefferson, también. Baby Jefferson y finalmente Richard y Arley, Arley que nos mandaba un gran saludo el otro día, jugador de Coaboli que fue campeón de la Copa Tucancha eh, organizada por nuestro medio de comunicación el año anterior, ¿no? Así que estaremos con esta con esta modalidad del pie cabeza jueves y viernes para ustedes, no se lo pueden perder, ¿no? 8 y 9 de la noche. Programados los partidos para el jueves la gran final el día viernes a las 8 de la noche el torneo nacional de pie cabeza gratis y en vivo en las señales de Tu cancha C y Tu Cancha TV. Tenemos el saludo de Don Jofre. Vamos a escucharlo a Don Jofre Guerrón que jugó y fue parte de este torneo. No, bien, bien, yo creo que es un torneo lindo. Pues de cual uno disfruta mucho. Este, bueno, para mí es algo algo muy, muy diferente de lo que es el fútbol. Pero bueno, es algo que me gusta. Y, y bueno, así es que lindo de estar jugando el pie cabeza y, y disfrutando. ¿no? ¿Y el Ecuador? <laughs> el soy un desastre, malo, la verdad. Entonces, <laughs> lo único que me gusta es el pie cabeza. ¿Y hoy estuvo el partido? Estuvo bueno, estuvo bueno. Yo creo que aquí hay, están en una competencia de los mejores. Hay jugadores que son muy técnicos. Bueno, eh, tienen buen dominio de, de la pelota y entonces también se aprende mucho, se aprende mucho de ellos y, y bueno, esperemos pues seguir avanzando en la competición. <laughs> Sencillo, aunque tenga brillo, aunque tenga pantalla. No, sí tengo algunos temas bonitos. Claro. a no, la gente quiere escucharle a la Dinamita, pues escríbanse a la página de YouTube de la Dinamita Guerrón, escuchan todos mis temas, así es que les va a gustar. ¿no? Están cordialmente invitados todos al nuevo salón de evento que tengo en la Amazonas. Así es que Avenida Colón y Juan León Mera. Así es que se llama el gol de Guerrón. Están cordialmente invitados y les esperamos el día sábado 22. Va a haber un lindo evento y ahí estaremos con grandes talentos del fútbol ecuatoriano que son invitados. Así es que vayan, asistan para los autógrafos. Muy bien, un personaje dinamita, ¿eh? es polifacético, juega, jugó hasta hace poco el fútbol, eh, dos veces considerado el mejor jugador de la Copa Libertadores de América, 2008 y 2015. Eso nomás tiene en su palmarés Joffre que jugó en España, jugó en Brasil, fue figura de liga en la obtención de la Copa Libertadores. Hoy es cantante, además tiene su bar, que lo abrió este fin de semana, el Gol de Guerrón, ¿no? Un bar. Eh, con motivo futbolero también, y acá jugando el pie-cabeza también. Bueno, bien, por Jofre Guerrón, y gracias por el saludo. Presentamos para ustedes a continuación nuestro deporte internacional, ¿no? El deporte internacional que hoy nos lleva al deporte por el mundo y hablar de la Fórmula 1, la Fórmula 1 que tuvo una nueva válida. Se corrió el gran premio de Hungría en el circuito de Ungaroring. Esta es la décima primera válida del Mundial de la Fórmula 1 2023. El sábado fue auspicioso para Lewis Hamilton, que obtuvo la pole position. ¿no? Fue el mejor tiempo por apenas tres centésimas. Se quedó con esa ubicación eh, Lewis Hamilton. Pero en la carrera del domingo, Hamilton cedió ante vehículos más regulares y terminó en la cuarta casilla. El ganador fue el neerlandés Max Verstappen, cuando no, el holandés que está eh, sin duda imparable en el mundo de la Fórmula 1, es el líder de piloto. Segundo fue Lando Norris, el británico de McLaren Mercedes, que a propósito rompió el trofeo, no por abrir la champaña, rompió el trofeo que le entregaron. Y tercero fue Sergio, el checo Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull. Hamilton cuarto, eh, Piastri quinto, Russell sexto, Leclerc séptimo, Sainz octavo, Alonso noveno y Stroll. Décimo. Esa fue la ubicación en el Gran Premio de Hungría. Hablemos del Mundial de Pilotos. Verstappen es más líder que nunca. 281. 171 para Checo Pérez, lejos ya. Eh, Fernando Alonso, 139. Luego viene Hamilton con 133. Russell con 90. Sainz, 87. Leclerc, 80. Norris, 60. Stroll, 45. Yokon, 31. Los 10 principales en esta clasificación. En lo que se refiere a los constructores. Red Bull tiene 452 puntos, lo sigue Mercedes con 223, Aston Martin 184, Ferrari 167 y de ahí viene McLaren, Alpine, Haas, Williams, Alfa Romeo y Alfa Tauri. La próxima competencia será en el circuito de Spa Francorchamps del 28 al 30 de julio. El Gran Premio de Bélgica se viene en este mítico circuito de Spa Francorchamps. Entonces. Max Verstappen es el que domina, es el que manda en el mundo de la Fórmula 1. Muy bien, vamos a presentarles ahora nuestro segmento de historia deportiva. Un minuto de historia deportiva, hoy hablamos de los venezolanos que han jugado la Serie A del fútbol nacional. 21 venezolanos han militado en equipos de la Serie A del fútbol ecuatoriano, ¿no? Es una cantidad importante. Sabiendo que no era un país exportador de jugadores hasta hace poco, y que más bien ese crecimiento futbolístico que ha tenido en las últimas décadas le ha permitido llevar sus jugadores a todas partes del planeta. Acá en el Ecuador, esto comenzó en 1996 con la llegada de Gabriel Miranda. Pero luego José Manuel Rey, a quien lo vemos en la foto, llegó para el club Sport Emelec, al igual que Jorge Rojas. Ahí lo vemos, al zurdo Rojas. Año 2003 en el cuadro eléctrico. Un año después vino Ricardo David Páez, también seleccionado venezolano. Estuvo Manuel Sanjaus en Espoli, José Luis Dolguete en técnico universitario y el turbo Héctor González que jugó en Deportivo Cuenca y Liga, al igual que Luis Vallenilla que fue zaguero eh, del Deportivo Cuenca. Ellos abrieron el camino para sus compatriotas. Luego llegaron algunos más, como Luis Manuel Ceijas con el Deportivo Quito, Enson Rodríguez quien ha jugado en técnico universitario, América, Aucas y Macará también. Llegó Jacobo Coufati, que fue líder en el Deportivo eh, Cuenca, eh, también ha jugado en Muchurruna y también en el Orense. Luego John Chancellor, lo vemos en imágenes ahí al venezolano que fue campeón con el Delfín de Manta, la presencia también de Alain Baroja, arquero venezolano que estuvo en el equipo del Delfín. José Manuel Valls en Macará, Carlos Lujano y Luis Chacón en técnico y Edwin Perni en MLE. Actualmente tenemos a varios en la serie de A, en la serie A de Ecuador 2023. Ahí vemos en imágenes a Will. Ángel, que es zaguero central de Aucas. También está Rómulo Otero, también del equipo oriental. Buen jugador este Rómulo Otero. También Rafael Romo, arquero de la Universidad Católica y varias veces seleccionado venezolano. Y también está Samuel Sosa en el Club Sport Melg. En las próximas horas se podría oficializar ya la llegada de Jan Hurtado, delantero que vendría a Liga Deportiva Universitaria y que se convertiría en el vigésimo segundo venezolano y militar en la Serie A de nuestro balonpié y en el segundo en jugar con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria de Quito el primero fue Héctor el Turbo González en el año 2006 ahí está nuestra información del minuto de historia deportiva para ustedes los 21 venezolanos que han jugado en la Serie A de nuestro país y para finalizar les vamos a hablar de la figura la figura de tu cancha hoy nos dedicamos un poquito al ciclismo Muy bien, se terminó el Tour de Francia 2023, no. La segunda vuelta grande de esta temporada llegó a su final, como siempre en los Campos Delicios en París se eh, disputó la jornada final que dejó como ganador al danés Jonas Vingegaard, espectacular, formidable, con más de siete minutos de diferencia ante su inmediato perseguidor y Pogachar. Ahí los vemos festejando a los dueños de los maillots, de las camisetas, Jonas Vingegaard, la amarilla como líder de la general, la blanca para Tadej Pogachar, segundo en la general. Y líder de los jóvenes, veíamos a Giulio Ciccone, el italiano, también con la camiseta de puntos rojos como líder de la montaña, y Jesper Philipsen con la camiseta verde como el líder de los puntos. Ahí lo vemos a Philipsen, ganador de tres etapas, nada más y nada menos en el embalaje, el hombre más veloz en embalajes en estas vueltas grandes. Hoy es Jesper Philipsen. Ahí está Giulio Ciccone, el italiano, líder de la montaña. Espectacular trabajo de Giulio Ciccone. También vemos el festejo de Poggi, Tade y Pogachar, que esta vez tuvo que conformarse con el segundo lugar ante un intratable Jonas Vingar. Tuvo algunos problemas, Pogachar, pero lo de Vingegar fue realmente espectacular y por eso se queda con el título de campeón por segunda ocasión del Tour de Francia. Ahí está levantando su bicicleta. Hay que decir que en esta competencia sí hubo un ecuatoriano, fue Richard Carapaz, que lastimosamente tuvo que retirarse en la primera etapa por una caída y por un golpe que sufrió en sus rodillas. Pero hoy festejamos. A Jonas Vinguegar, ganador del de Tour de Francia 2023. Con esta información estamos llegando a la parte final de las plenas del deporte. No se olviden, suscríbase, ahí esté con nosotros, nos acompañe y nosotros le damos toda la información nacional e internacional del mundo deportivo. Estaremos con más para ustedes en las plenas del deporte la próxima semana. Mientras tanto, continúen ustedes a través de nuestras redes sociales, Tu Cancha Tu Cancha TV, ahí les contamos toda la información del mundo deportivo. Un abrazo, hasta la próxima, que la pasen bien, chao.